Okay. A ver. La cosa es que no están activados los espejos. Y la extraño a Tatiana. Cállate. Ah, tengo que esperar que se abra. ¡Dale, qué eres! Losing our mind. Matale, si Kidman quería matarle, matarle nomás. No importa quién sea Kidman. Otra vez va a hacer esa pose. Leslie. Ah, bueno, dale. Por la pared, ¿no? Ojalá se choque por la pared. ¿Por qué se borra tanto? Todo borroso. Se vio los ojos de Sebastián ahí. Un ratito. ¿Es así como se ve todo esto en realidad? Esto tendría que estar cerrado. Sí. Ok. Me gustan los pasillos. No es suficientemente blanco el pasillo. Yo quiero un pasillo blanco. Limpio, perfecto. Y que tenga que esquivar láseres. Ok. Obrede. What? Optic nerve. ¿Por qué antes decía? Hey, wait. Ok, G278. Yo me parece. Ahora sí me parece que es el final. ¿Cuándo era que dije este es el principio y final? Capítulo 10, bro, yo no sé. Episodio 10, video 10, lo que sea. Fuck. A ver. Corre. Bueno. El Water BPL. No sé qué es eso. Ah, esto es el Water PBL. Ver el juego tan brillante. Medio raro allá. Nunca entré en una habitación tan brillante. Hasta ahora. Creo. Nada, y te. Eso me hace pensar que todo esto es una transición de historia, boludo. A ver, Leslie. Jamás dijo Kid, dijo Les. Digo, jamás dijo Leslie, dijo Kid. Uy, para. ¿Dónde cobre? Es mi mamá, es mi mamá. ¿Lib qué sería? ¿Librería? Esto nunca es una librería. Tienen demasiados barriles para hacer una librería. ¿Qué son estas habitaciones re random por ahí? ¿Qué barriles? No, tiene que ser por algo estos barriles. Algún químico, ¿vale? No sé. Vamos a ver. A ver, detrás, ¿no? No sé, mamá. Corre. No querés irte acá, cupé. Te vayas y tú vas a buscar caminando. Carajo. Ya sé, caramba. ¿Por qué existen pasillos tan buenos? Estamos en la mente de alguien. Ya sé que es por ahí. A ver, espera, mi curación. No tengo curación. Ahora que ver. ¿Qué se supone que es eso? Creo que tengo que correr para el lado contrario. A ver. Ignora. Bueno. Ah, Lele, ¿por qué moriste? Yes, dice la naranja. Okay, estamos en Anor Londo ahora. Beacon. Just like Joseph said. Vamos en Beacon. Sería Beacon, sería el primer la primera parte del juego. No te vayas. En serio se iba a caer el tipo. Esto sería el último mapa de Dark Souls 3 para él. Legalmente. Pero me corre como 200.000 veces mejor. No sé qué es lo que hay en ese mapa de Dark Souls 3 que me hace que explote mi PC. Porque uno puede tranquilamente con esto. El motor gráfico. Este juego tiene el puerto para PC es muy bueno. Recomendaría más para PC más que para consola por el hecho de... No sé si para consola está audateado todo eso para arreglar todas las porquerías que tenía. Las porquerías gráficas. Eso es... Ah, Leslie, yo pensé que era una estatua. Y le iba a pegar. De hecho, le voy a pegar igual. Bueno, ¿no? A los manos. Pero yo estaba allá y ahora estoy acá. Bueno, ponele que es algo eso.
alguna habilidad que me va a ayudar contra el jefe final. Bueno, ¿quién va a ser el jefe final? Obviamente va a ser Kidman. No, no sé la... No sé por qué intenté eso. Bueno, ¿se acuerdan? Este es... Ahí había habíamos estacionado ahí. Y habíamos entrado acá y después nos fuimos a la izquierda. Y... no sé, nos desmayamos y aparecimos en Cacalandia. Ok, se ve medio cambiado esto. Creo que porque había más iluminación. Lo sabía, dice. De kilómetro cuando sabía eso. Ese está vivo. Yo. Pero déjame agarrarte tu juguito, señor. Ok, otra cosa es, no estoy encontrando fragmentos de mapa desde hace un buen tiempo ya, así que me parece que ya me perdí. Creo que el siguiente es 28. A ver. Ese es uno de los que se levantan acá. Bueno, me parece que no hay nada acá. Primero vamos a entrar acá porque... Espera. Está muy iluminada esa puerta, así que yo creo... Espera. Sí, ahí. A ver. No, sigue ahí. Bueno, vamos a intentar... Si esa puerta no abre. Porque esa tiene cinta y esta no. Eso me hace pensar que esta se abre. No, no se abre. No, no se va a abrir. Ya vi por la textura y luego ya me di cuenta. Ah, ahí es donde yo corrí del tipo de la motosierra. Bueno, en un nivel más bajo, creo que. O alto, no sé. Puede ser que no haya sido necesariamente en el sótano. Me pica la oreja. Ahí está. Se cancela el gameplay. Porque me pica la oreja. A ver cuánto carga. No es más. Es un poco menos de la mitad, pero está bien. Está bien. No. Bueno. Entonces esto es Beacon. Pero no es Beacon de la vida real, así que no. No sé de qué. What the fuck eso. Ah, no se puede entrar por eso. Prohibido. No sé por qué mi cerebro dijo prohibido patear, igual. Y yo pateé ahí. No, perdón, señor, puerta. Ok, wow, mi sombra. Mi sombra es Gordon Freeman de Half-Life 1, hombre. Qué puta. Bueno, las sombras están al mínimo, si es por eso. No es el juego. Al máximo no, no. O sea, no es horrible, pero es feo todavía. Es un juego del 2014, claro. Yo quiero que mi sombra refleje exactamente mi ternura. Perdón. Sí, ya parece que sí. Me sigue dando juguito, así que por lo menos vamos a ver un espejo más. Ah, mira, una grabación. Until the darkness was broken by sparks, like twinkling starlight. Okay, el poeta. A ver. The pain, the noise. Guácala. The light blends together, takes shape. It's a place I know so well. My prison. My heart. My home. You brought this on yourself. Okay, Roy. Ah, gusto pegarte con una Magnum al 100%. No me va a alcanzar por la mano al 100%. ¿Sí? ¡Oh! Espera. Yo estuve acá. Es cuando estaba cojo él. O sea que al pedo voy a bajar ahí, pero igual lo voy a bajar. ¿Por qué bajo acá? Me arrepiento de esto. A ver. ¡Epa! Viene. Sirvió, cara. Aguanta. No va a estar ahí para nada. O si no, la escalera no iba a estar o algo así. No sé, a ver. Eso no lo había visto antes. Prohibido patear puertas, pero yo te pateo.
Ay, había. ¿Cómo es? Volvimos al final. Porque había una. Core, tengo un pelo en el. A la puta. En la cara y no se va. Ahí está. Core. Chao, pelo. Ok, había una puerta con can. Ale, anda la mierda. Vaya para Leslie, garaco. Garaco, peor. La teleportaron, ¿verdad? Que rompe pito. A ver. Ni siquiera sé dónde carajo. Ah, pa, ¿qué es esto? Nota reciente de la alcantarilla. Ah, una nota de la alcantarilla, papá. Todavía sueñas con escapar, está cerca. ¿De qué sirve tomar soñar si tu cuerpo descansa aquí, inmóvil? R. Ro Ro No hay ningún Robert. Joseph tampoco. ¿Cómo se llamaba el médico? No, una R nomás. R nomás. Ok, vamos a volver un poquito a ver si esta puerta está abierta. Sí, lo está, viene. Cinco partes. Ese es para uno de hielo. Está bien. A ver, por ahí vine. Allá no hay nada, parece. Oh, vamos. Leslie me teleportó y ahora estoy acá por culpa del tarado de Leslie. Y Leslie, Leslie, etcétera, Leslie. Hay cadáveres del jefe este con. O no son del jefe, no sé de dónde. ¿Será que va a valer la pena si me voy hasta allá? A ver si hay algo. Depende, si acá me subo, no me subo. Bueno. Hija de mil. Bueno, a ver. A ver. Comentarios entonces, a ver. Comentar videos. No sé, digo, la lasaña es rica. Está buena la lasaña. No me importaría comer lasaña todas las semanas. Si mi dieta fuera lasaña, obviamente no me quejaría. Dale, no. No, no hay nada. Bueno. Oh. Digo, yo preferiría comer lasaña que hamburguesa. Digo, me dicen, ah, ¿querés ir a McDonald's? ¿O querés ir a lasaña Landia? Con él no sé, Leandro, con él. Y realmente lasaña, porque digo, es carne, es pasta técnicamente, ¿verdad? Tiene ricota. Me gusta la ricota, me gusta la torta de ricota, está buena. La versión dulce, creo que así se llama, ¿verdad? Torta de ricota. Bueno. Ya está, ya está. Opa, termino ya. Tengo todo lechita en mi pierna, guau. Wow. Ahí desapareció. Ok, ya está, ya pasó, ya pasó. Acá no me puedo bajar por suerte, ¿verdad? Qué raro que no había nada ahí. A ver, esto está, no se puede. Y acá están las puertas encadenadas. Hay dos puertas. Una está encadenada y otra no. Pero yo me había ido por. ¿Cuál? Ay, hijo de puta, Sebastián, papá. Eso parece más. Es el lobo, papá. Ese que está acá. Ok. Vamos por acá nomás. Por el lobo nomás. Porque me parece que. Por ahí es progreso, así que vamos por acá primero. O no. O esto es progreso. Si lo vemos a Leslie acá adelante, entonces es progreso. Qué suerte, no, no es progreso, parece. Esto es francotirador, ¿verdad? No. No me. No. A ver, y acá. ¿Por qué es así? Antes no recuerdo de esta parte que había detrás de esta puerta. No había como una piecita y una escalera que era larguísima. Creo que era eso, ¿verdad? Me parece que era por la. No, no había podido venir por ninguna de las dos puertas y me fui por la puerta que ahora está enrejada. Creo que esa es la respuesta. Bueno, ya no podemos ir. Acá entré. No, no creo. Bueno. Acá está la piecita de la escalera, pero no está en la escalera. Bueno. ¿Qué tal eso? Esta es la respuesta. Oh, no más. Ok, este es el lobo, papá. A ver, lobo comunista, no, no. No sé tampoco, puede ser que sí. Pero no, 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 no son comunistas.
misma habitación. Decime que es un loop infinito esto. No, no es un loop infinito. Es solamente una habitación copiada y pegada unas cuantas veces. Ah, reventale a Leslie, Eric iba a decir. No, no hay nada más, bueno. Bueno, ¿dónde están? Porque Sebastián, mirate, le agarra el... El tipo, ¿cuánto debe durar cuando coge? Diga, corre, de tipo. Corre 2 segundos y ya... Así mismo. ¿Por qué tan brillantes las habitaciones? No está... Jiménez. So close. He knew it. Pues una carita feliz. I was too focused to notice when he brought those men. They'd never gotten past my traps otherwise. Their device is a perversion of my own. Lo que son tu device I should have created. My data, my equipment, my theories, my mind. They replaced my husk of a body with a new dimension of torment. Mientras que recarga así su arma, tipo. ¿A que no? No quería. No, no quiero más escucharte, Rudy. No. Alejate, Sebastián, alejate. Ahí está. A ver, igual están los subtítulos. A ver, bueno. Espera, primero acá. Ah, mira un poco, mira qué oportunidad para poner una estatua en la posición. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Ay, güey. Me cambió el... Se me fue a mi escritorio el juego, no sé por qué. Pero bueno. Ojalá que no haya jodido las grabaciones. A ver. Ah. ¿Qué? El Fade to Black. Fade to Black, boludo. Ok, a ver. Habitación al pedo. Oh. 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 Bonito. A ver. Ojalá viviera en un manicomio. O sea, ¿cómo que te voy a estresar? No le estoy faltando el respeto con eso al juego. Leslie. ¿Por qué está vivo todavía? ¿Por qué no explotó Leslie todavía? Leslie, entre comillas. Porque obviamente es Ruby, no sé qué puta. No, no. No, amor. Tómate nomás tu tiempo. Tenemos como... 40 GB nomás de espacio en mi disco duro. Va a caber todito. A ver. Va a caber todita la grabación. Ok, a ver. Ahora voy a recorrer todo esto. Vamos tomando el tiempito. Ah, espera. Se puede entrar acá. Esta es una buena oportunidad para ocultar una estatua en uno de estos. A ver. Corre, falta. Sobra uno nomás. A ver. Nada. Y. Nada. Se me hace pensar que esto va a activar una pelea. Pero quizás no, levante. Porque no me dio tantas balas el juego todavía. No, amor. No, no activó un carajo esto. Wow. Ok, hay un espejo acá. ¿Verdad? No. Todas las puertas no... ¡Ah, espera! ¡Ya no hay más espejo! ¡Ahí, Tatiana! ¡Ahí, Tatiana! ¡No! ¡Mira, se guarda ahí! ¡No, por qué! ¡Tatiana! ¡Holo! Esto es la vida real, ya. Diáscora, ya me estoy como... ¡No, espera! Pasó algo sobrenatural acá. No hubo ningún enemigo cuando... Diáscora, no. Realmente mi cerebro explotó ahí. ¡Ah!
Ay, güey, ¿en serio? Estaba explotando. Me agarró un dolor de cabeza. Ok, no. 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 Ay, Dios mío, ¿qué me lo pasa, amigo? Todavía no. A ver. Ahorra nomás toda la lechita que se pueda. Ah, no se puede abrir esto. Mira, bueno. Si de por ahí morimos acá, entonces ahí sí. Voy a volver a upgradear la Magnum. No, esto no es la vida real, parece. Nada. Es el Leslie riéndose un... Ah, mira el sujeto, que se le ve mucho mejor ahora. ¿Será R él? A ver. Watch out for his eye. Su ojo. What? If you want to live, you avoid Rubik's eye. Watch out for his eye. What's that supposed to mean? You'll see. ¿Qué pasó con Joseph? Ahora que me acuerdo. Okay. Ah, estoy dentro. Ah, oh, ¿estás muerto ya? Poor guy. Rest in peace. No le voy a quemar. No le voy a quemar. Por ahí me da algo quemarle. Ya piro. Descansa en paz. De hecho, ni le vi la cara, ya, pero man. A ver. Son humanos nomás, se queman con un fósforo. Si, imagínate si los humanos se quemaran con fósforo, así lo bendito. Con un fósforo nomás ya te quemas completamente. Ah, sí, ya. Lo que vimos en la grabación. Pero si no era la vida real. ¿Cómo es que vimos esto en la grabación si no era la vida real eso? O nada del juego lo era vida real. Ah, mira, se le da el cerebro. Creo que sacrificamos la iluminación, pero no necesitamos hasta ahora nada. Jaja. Solo que se rubí, pues. Lo único que te hacía más o menos decente era esa capita que tenía. Está llorando, ¿no? ¿Cómo se ve? Espera, ya le... What the fuck, ¿qué pute? Oh, Dios mío, esto va a ser rompebolas, qué puta. Bueno, no le subí a la Magnum. Porque realmente no parecía muy final eso. Me juego. Es lo que es. ¿Qué, por qué? Bueno, ok. Yo vi las trampas nomás ahí. Ok, vamos. What? No puedo ser un jefe y traer monstruos con vos. No sé, un payasada, ¿eh? Bueno, vamos a morir 10 veces y vamos a ganar. A ver, acá hay un cordón al pom. A ver, allá hay balas. El francotirador. Okay, la primera vez vamos a morir normal, así que tranquilo. Precisión 100% mío. Precisión 100% mío. Ahí está, excelente. What the fuck, ¿qué pasó? ¿Qué me pegó? A él. De hecho, se nota la precisión. Mantenerse. ¿Por qué me da juguito si no...? Ah, por ahí hay un descanso después de esta fase. Ah, mira la precisión. Era re importante la precisión porque estoy haciendo mucho más críticos ahora. Te vas a quemar. Puta. Puta, ¿quién lo que te...? Ah, coreñara, por 8. Salí. Ahí está.
Espera, voy a mostrar lo del ataque furtivo. A ver si sale. Okay. A ver, ahí. Y... ahí está. Hace tanto que no hago el ataque furtivo que me... Ahí está. ¿Qué lo que hice? Ahí. Y no. Nadie me tiró nada, parece. A ver. Ahí está, bueno, mosquito por alguna razón. A ver. Allá hay más mosquitos. ¿Qué pasó? Pues ya sé cómo ganarle ese. Así que. No, ese no. Qué feo la cagué. En control era. R. Ahí está. Sé que me está persiguiendo algo, así que... ¡No, no agarre! ¡Cubre cuando... Segunda vez que hace... Ah. ¿Por qué no se congeló el otro? Bueno, se va a romper solo, así que tranquilo. ¡Wow! Eso es... bastante bueno, ¿no? Bien, el punto control bajo, bueno. Hacer... Si me dan juguito, quiere decir que voy a poder gradear algo en algún momento. A ver. Epa, viene. Ok. What? ¿Por qué me da botella? ¿Qué es lo que aparece? Espérame acá. Recargo esto. Ah, creo que tengo que ir al la siguiente parte del mapa, ¿verdad? Bueno, puedo tomar mi tiempo, supongo. Ojalá que no se cierre otra vez y vuelvan a spawnear todos los mutantes. Mutantes, le veo. Va, dos partes. Ah, no, allí, ahí. Ok, ahí se están bajando. Epa. Sí, quiero. ¿Hay alguno que tenga una pistola? No, parece. Dios, qué bueno, carajo. Qué bien se siente. Oh. Eso me hace un psicópata, quizá. A ver. Hace mucho que no veo una antorcha, vamos, de hecho. ¿A qué? ¿Hay alguien detrás de mí? No, te vas a morir conmigo, carajo. Vení, vení, vení. Ahí está. Carajo. De hecho, no le hizo mucho que veamos. Este. ¿A qué? Andate de la mierda.